Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour, Arte y Scrap. Este es el cuarto video del mini álbum que estoy haciendo para el grupo Cerecitas Arte y Scrap. Y aquí continuamos con el proceso. Vamos a entintar toda esta zona blanca que nos quedó de la encuadernación en espina. Yo lo estoy haciendo con Distress Oxide, pero puede ser con Distress 5, Memento, con una tinta del color que tú tengas. Cuando ustedes hagan su mini álbum, ojalá hagan la espina del color del papel. Yo lo hice en blanco porque necesitaba enseñarles y quería que se vieran muy bien en cámara, y con el color café se me ocultaba para que no tengan después que entintar. Lo hacen del mismo color en que vayan a hacer las hojas. Ahora estoy cortando. Estas van a ser la portada, la parte de atrás de la portada. Acá les dejo las medidas en pantalla. Y esa misma medida es para la parte final de la contraportada, por la parte interior. O sea, estoy forrando por dentro del álbum y este es el papel que le voy a colocar a la parte de atrás o trasera de la portada, que es un poquito más grande que el de las hojas internas del álbum, para que lo tengan en cuenta. Entonces está la misma medida, tanto en esta como en la final, como en la etapa final. Aquí estoy realizando un sobre, también les dejo medidas en la pantalla. Lo que hago es plegar en esta esquina, cojo el papel y pliego en la otra esquina. Ahí tienen la medida de los pliegues, tanto en pulgadas como en centímetros. Y después, en lo que va a ser la parte inferior, también realizo un pliegue, que aquí lo ven. No tengo tabla en centímetros, hay una chica que quiere que lo haga en centímetros. Cuando tenga la tabla en centímetros, te hablaré mucho en centímetros, pero es difícil con tabla de pegado en pulgadas y no hacerlo en pulgadas porque tengo la tabla de plegado en pulgadas. Pero bueno, ahí están las medidas para la que les gusten los centímetros y las medidas para la que les gusten las pulgadas. Y listo, acá estoy cortando las esquinas de la parte inferior para que pueda voltear. Con una tarjeta de borde le podemos hacer el borde al sobre, pero si tienes troquel, pues mejor, y si no, con las tijeras como te mostré. Este troquel es de Master Stewart, yo lo conseguí en Panamericana, también en Todo en Artes creo que venden troqueles de ella, acá en Medellín, creo que en el del Tesoro. Ella trae la guía para que uno le vaya quedando como igualito el corte, y simplemente aquí le quito y vuelvo y corto esquinas. Las esquinas de abajo, como vieron anterior, hace un segundito, yo les marqué ahí en la punta porque había que cortar exactamente donde se juntaban los dos pliegues. Y por eso fue que con el lápiz les repasé. Ahora simplemente es pegar en esta parte, si pueden ya empezar a usar lo que es cinta doble cara, pero les recomiendo que para los sobres no, porque al meter las fotos se les pueden pegar. Yo normalmente uso pega normal, porque me parece que es lo que queda mejor y como queda más firme. Pero pueden usar cinta doble cara ya en la parte interna. Acá estoy cortando lo que van a ser las hojas internas. Vieron que tenía unas hojas de 30x30, en el video anterior les mostré. Esta es la manera que las corto. Y como en cada hoja estoy metiendo los trozos de cuál hoja quiero en qué. Y ya voy a empezar simplemente a distribuir estos papeles y a decorar. Entonces esta fue la decoración o la hoja que yo escogí para esta página en particular. Ya la medida se las mostré, que esta sí va a ser igual para todas las páginas internas. Miren cómo abro el mini álbum. Si el mini álbum está pegado, les abre así. Saqué una hoja y cogí todo y lo plegué hacia atrás y no se tiene por qué despegar. Acá voy a decorar la esquina y antes ya había pegado, como vieron, entonces me tocó zafar. Pero todavía estaba fresca la pega y me permitió zafar. Y bueno, simplemente voy a marcar esquinas donde voy a hacer el plegado. Hago el plegado y ya meto por dentro, lógicamente, con pega, porque eso me va a servir ahí para sostener una tarjeta, una foto. Estoy utilizando todos los retazos de estas dos hojas que escogí para esta parte de atrás de la portada y para esta página del álbum para decorar esto. Entonces, con los trocitos que sobra, vamos a hacer las tarjetas, los embellecedores, las esquinas, bregando a no utilizar más cosas que las hojas de papel que les mostré en el video anterior, que las hojas pues decoradas.
porque acá es costoso los embellecedores, ese tipo de cosas. Y miren que les comenté que esta era en colección. Estos son papeles de diferentes colecciones. Entonces es empezar a utilizar la imaginación y hacer todos los embellecedores con esas mismas hojas y que no gasten demasiado papel. Yo creo que con 12 hojas decoramos perfectamente este álbum. Esta hoja la voy a cortar a 3 centímetros y empiezo a hacer el corte. Voy a hacer unos cortes internos y les voy a mostrar porque es más fácil que explicar. Simplemente lo que voy a hacer es una ventana, miren. Corté abajo, corté a los lados con un bisturí y le saqué un poquito más. Miren que ya en la apertura es como anchita. O sea, le saqué unos 3 milímetros a cada lado, 3 o 2. Y abajo le coloco un círculo para levantar. Ahí le pegué unas cositas que tengo de collares y le pegué unas chaquiritas para que le den ese toque bonito. Ya es empezar a agregarle todos los detalles que ustedes quieran con los embellecedores y las cosas que ustedes tengan en casa. Se me perdió la parte donde corté ese tag, pero miren, a mano izquierda. El tag es simplemente un rectángulo que le van a cortar las esquinas, las dos esquinas de los lados. Y abajo lo que le coloqué fue un trocito de papel. Arriba hay unas figuritas que son de la hoja de un trozo de papel de estos decorados. Simplemente las recorté por unos 2 milímetros por fuera de la imagen. Y esta es la tira de abajo que trae el papel, que también la voy a utilizar. Entonces, este es un eyelet que voy a colocar. Este sí lo coloco con la acropadada. A las que sean de aquí, en Bromarte hay una maquinita para colocar eyelets barata. Vale 30 mil pesos. Por si quieren, allá la consiguen. Cuando entren al almacén, miran hacia arriba, al frente de ustedes y la van a ver, o sea, detrás de la vitrina donde está la dependiente, por si ellas, porque uno a veces les habla de yeles y ella no sabe, allá la van a ver arriba. Para la siguiente página vamos a hacer un sistema en cascada. Entonces necesitamos este listón, las medidas están todas en la pantalla y las pueden también mirar aquí en la imagen. En la imagen, lógicamente, en pulgadas, pero en la pantalla están en centímetros para no enloquecer. De estas tarjeticas vamos a necesitar 4. Ahí también aparecen las medidas. Y vamos a necesitar este listón largo. Ese es el largo y este es el ancho. Vamos a hacer los siguientes pliegues. Primero les voy a contar en centímetros. 16.1 centímetros. 17.1 centímetros, 19.2 centímetros y el último a 20.7 centímetros. Ahora les voy a mostrar la misma imagen pero en pulgadas para que a ninguna se le haga difícil. El primer pliegue a 6.3 octavos de pulgada, el segundo a 7 pulgadas, el tercero a 7.5 octavos de pulgada. Y el cuarto a 8.2 octavos de pulgada. Todos estos pliegues se hicieron, los vamos a marcar, pues que ahí no les muestro, pero los marcan. Acá les estoy mostrando el primero que hicimos, el primer pliegue que hicimos, sea en centímetros o en pulgadas, que es el mismo. Doblamos y nos va a quedar un pedazo más largo atrás y otro pedazo más corto delante. Les voy a mostrar cómo va a ir la estructura en el álbum. Va a ir la primera tirita que cortamos. Vamos a meter esta por debajo sin pegar. Y las tarjetas van a ir encima, acá la primera y en cada plieguecito va a ir cada una. Ya les voy a mostrar para que vean cómo lo hago. En la hoja del álbum vamos a pegar el listón, el primero que hicimos, pero solo de las esquinas, para después meter este. Si lo pegan todo, pues no les va a meter ese. Vamos a meter ese, la parte larga por detrás, que miren que nos quedó una parte más larga y otra más corta después de que realizamos el pliegue. Pegamos sobre el listón esa punta y arriba remarcamos el primer pliegue que hicimos, o sea, el pliegue inicial. Acá les voy a mostrar los otros pliegues que hicimos para que ustedes los alcancen a ver, porque ahí con el papel decorado no se ven. Y vamos a empezar a pegar las 4 hojitas que les dije que cortaran. Entonces, acá pegamos la primera y esa sí le aplicamos pega a todo el pedazo del listón donde va a ir pegada. Y las otras solo las pegamos
en el espacio que queda de entre pliegue y pliegue, porque necesitamos que el pliegue tenga movilidad. O sea, donde está ese marcador negro no podemos aplicar pega, porque si no el sistema no se nos movería y nos tiramos en él. Y la tira que hay por debajo, que yo la metí, no tiene pega porque ya se va a mover, ya lo van a ver. O sea, solo apliquen pega donde yo les estoy mostrando. Miren que acá aplico y pego la hojita y arriba me va a quedar un milímetro. O sea, exactamente el pliegue se va a ver porque necesito que el pliegue tenga movilidad. Y no remarco con la plegadora para que la pega no se me esparza. Y miren cómo empieza a salir. Miren cómo, déjenla secar lógicamente. Ahora lo que voy a proceder es a recortar con la misma colección de papeles un die-cut. Simplemente unas florecitas lindas y unos milímetros por fuera. Empiezo a recortar para darle un toque especial a la otra hoja, que aunque tiene muchas rosas, me parece que le quedan lindas estas como más grandes ahí en una esquinita. Y a la página siguiente le voy a colocar de uno de los listones que quedan de los papeles un pedacito de este que es como rojo fuerte acá en la esquina, que me parece que le da también un toque especial a esa página. Y miren con las mismas figuras y cosas que nos traen los papeles podemos nosotros mismos realizar como toda la decoración del álbum. Así nos está quedando el mini álbum decorado. Va como lento los videos, pero me está generando mucho problema al subir. Entonces preferí ponerlos pequeños, además sé que dos o tres lo están realizando, entonces que les quede como muy claro lo que tienen que hacer y bueno, que quede acá para que la que lo necesite pues pueda seguir los pasos fácilmente. Recuerden que esto es Notas Glamour, Arte y Scrap, que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Si les gustó el video, regálenme su like. Un beso, chao.